Continuamos y ya está aquí con nosotros, le damos la bienvenida a Sandra Ñáñez. Ella es, ella trabaja como formadora artística en danza en la Escuela Île des Sorts, la Isla de las Hermanas aquí en Canadá. Así que bienvenida a esta mañana, Sandra, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias a ti por aceptar nuestra invitación. De verdad que, wow, estaba viendo ese material maravilloso que tienes, toda una historia de danza, de arte, de pasión. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Llegas aquí a Canadá hace cuánto tiempo, Sandra? Hace 10 años, exactamente. Wow. ¿Cuál es ese motivo que te impulsa para venir a Canadá? ¿Llegas como artista? ¿Qué es lo que te hace venir a Canadá? Llego como esposa. Ah, vaya, interesante okay. Historia. Eso es lo que okay. Me gusta porque nuestros invitados, o sea, lógicamente uno siempre tiene como ese antes de conocer un poco de las personas que pasan aquí con nosotros. Pero bueno, qué bonito descubrir eso. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Te enamoraste y así? No. Bueno, mi esposo es mexicano. Okay. Mi esposo es mexicano y él tenía la inquietud de vivir acá. Él es ingeniero, él tenía la inquietud de desarrollarse en Canadá. Y teníamos en ese momento una bebita de 6 meses. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él había solicitado la residencia, le había llegado. Uh-huh. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hacemos? Hay que irnos. ¿No? Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, pues con toda una carrera en teatro, en televisión, un buen lugar en mi medio. Bueno, finalmente decidimos venirnos para acá. Y ya veníamos con mi primera hija, que se llama Paula, uh-huh. Venía de 6 meses. Y bueno, pues tocó llegar aquí a reinventarse completamente, porque okay. No nada más porque era otro país, sino porque cambias de etapa, vienes en la etapa de mamá. Ok, entonces, duro, es difícil vivir ese proceso de cambiar de país, de inmigrar como mamá, no sé cómo es ese proceso para las personas que por ejemplo ahorita nos están viendo y que están en esa etapa de ser madres y pensando precisamente en cambiar, en viajar, en residir en otro país. ¿Cómo es este proceso? Háblanos un poco acerca de eso. Pues bueno, definitivamente tienes que querer hacerlo, okay. Pero como quiera, cuando de repente dejas el escenario, dejas el teatro para estar con tu bebé, ya ahí es un cambio. Ya. ¿No? Entonces, bueno, después, bueno, ya me toca empezarlo acá. Y ya, obviamente es un poquito más difícil por el tema de la nieve, el tema del invierno, okay. Que pues estás como que un poquito más encerrado, pero llega un punto en el que, por lo menos para mí, ya la nieve ya no era un impedimento, yo ya uh-huh. hacía como que mi vida normal uh-huh. con mi bebé y bueno, mi carrera estaba un poco de lado, pero o eres mamá o estás en el escenario, okay. No puedes estar haciendo las cosas al mismo tiempo. Okay. Ya, ¿y cómo enfrentas ese cambio aquí cuando llegas a Canadá? Bueno, te dedicas a ser mamá y luego ¿cómo comienzas a proyectarte como artista? Bueno, definitivamente llegó un punto en el que yo, que siempre he estado acostumbrada a estar en audiciones, en escenarios, trabajando, muy movida, muy activa, pues uh-huh. ya me empecé a desesperar ya. De estar en la casa. Entonces, pues, ya no quise regresar al escenario en ese momento porque nosotros tenemos los horarios contrarios de todo el mundo. Mientras todo el mundo descansa, nosotros estamos dando función en el teatro viernes, sábado, domingo. Ya. Entonces, ya no quise seguir por ahí. Ese ritmo, digamos. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí es donde te tienes que reinventar porque dices, bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer con todos mis años de experiencia, con todo lo que tengo yo invertido uh-huh. y qué voy a hacer con todo eso ahora? Okay. Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, además de que yo no sabía que cuando uno se viene a la provincia de Quebec es bien diferente a la provincia de Ontario. Entonces, particular, cuéntanos eso. Claro, entonces, bueno, yo en México, la industria del entretenimiento es muy grande, la industria del teatro es muy grande uh-huh. y yo podía perfectamente bien vivir de eso y dedicarme a eso 100%. Cuando yo me vengo acá a Quebec me doy cuenta que acá es mucho más cultural. El las oportunidades para todos los artistas, para los músicos, para los bailarines y obviamente es mucho más amplia.
No, es ¿no? mucho más pequeña y aparte okay. está muy enfocado a los festivales culturales, ya. en donde ahí pues no hay presupuesto realmente, es un poquito de amor al arte. Ya. Y aparte es muy, comparado con México, es una industria mucho más pequeña. Ya. Y después me di cuenta que realmente en donde hacen comedia musical y donde es mucho más grande es en Ontario. Para ¿qué? Los artistas, pero bueno, nosotros estábamos acá, decidimos acá nos gustó, y entonces tocaba reinventarse, porque bueno, ¿ahora qué hago? No nada más porque soy mamá, sino porque Quebec es muy diferente a México, a Ontario, incluso ahí está Estados Unidos, ¿qué? En el tema de la industria del entretenimiento. Entonces, yo conocí una marca de productos de danza, y dije, bueno, pues yo creo que yo puedo... trabajar en esta compañía porque bueno, algo conozco de danza desde okay. tantos años. Entonces, ¿tú comienzas como a hacer algún tipo de distribución para esta compañía? Yo empiezo a trabajar con ellos, esta compañía está en Ontario y yo voy a Ontario, me entrevisto, me contratan y empiezo a trabajar, pero entonces claro, entonces viene ahí el tema del idioma, que yo llegué hablando inglés, no 100%, pero pues... vamos a decir, te defendías. Me defendía bastante bien, sí, pero no en francés. Wow. Y entonces llegas con una bebé, adaptándote a la nieve, dejando el escenario y teniendo que aprender idiomas. Era mucha información al mismo tiempo para claro. mí. Me meto a mis cursos de francés, no era fácil porque entonces, bueno, me embarazo por segunda ocasión y tuve náuseas, tuve todos los achaques que puedes tener. Todos, entonces no te puedes ni concentrar, no puedes nada, pero bueno, algo aprendí de francés. Y cuando yo me empiezo a trabajar, aparte ahí me doy cuenta que pues necesito los dos idiomas hablados y escritos y todo, ¿verdad? Había que echarle ganas claro al francés, sí. al inglés y a todo. Entonces, claro, yo ocupo el inglés porque la compañía para la que yo trabajo en Ontario es anglófona, pero mis clientes están en Quebec y son francófonos. Algo interesante, yo quisiera que destacáramos esto, si hubo un apoyo de parte de algún organismo comunitario, si tú buscaste ayuda en ese proceso de qué hago, a dónde, o sea, cómo me reinvento, cómo me reoriento ahora, qué tengo un potencial inmenso, pero ¿qué hago con él si no sé comunicarlo? ¿Cómo? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ofrece como ese soporte a nivel sociocultural, digámoslo así, aquí en Canadá? Claro, bueno, afortunadamente, la verdad es que sí hay bastantes organismos aquí que nos ayudan con los idiomas. Yo ya no podía estar en la francización, bueno, sí podía estar, pero no quería estar en la francización del tiempo completo porque estaba con bebé y estaba ya. embarazada y un trabajo, o sea, ya sí. era muy complicado. Y entonces yo fui a un organismo que se llama SEDA uh-huh. y ahí ofrecen cursos de tiempo parcial yeah. que fueron ideales para mí. Fui a mis cursos, aprendí bastante y llegó un punto en que yo tenía que escoger porque me empezó a ir bien en mi trabajo. O le yeah. dedicaba las horas a seguir estudiando francés o le dedicaba las horas a salir a vender, que ese era mi nuevo trabajo. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues me tocó un poquito tratar de combinar las dos cosas uh-huh. y ser valiente y decir, pues, porque claro, para uno bueno, a mí me intimidaba un poco el hecho de no poderme expresar bien en francés yeah. como me podía expresar en español. Sí. Y en el trabajo de ventas, pues, te tienes que saber expresar bien. Absolutamente. Entonces, bueno, me tocó ser valiente y decir, voy a llevar las dos cosas al mismo tiempo y... pues así fui perfeccionando el francés y bueno, pues ahí sigo hasta el día de hoy en ese trabajo okay. en donde ocupo los dos idiomas y ya, bueno, mis hijas ya ahorita ya una tiene 7 años, la otra 10 años y ya hay mucho más, todo al mismo más tiempo. Relajado, wow. Sí, y te hice todo al mismo tiempo aprender los idiomas, aprender a vender porque yo no sabía vender, yo lo que sabía era bailar. Pero yo podía recomendar los productos pero porque yo sabía para qué funcionaba. Hay algo interesante que cuentas y es que cuando tú conoces lo que tú haces, es absolutamente seguro que tú vas a tener éxito cuando vas a mostrarlo, cuando vas a venderlo, porque tú conoces tu producto, tú conoces lo que haces, en este pero caso no, es lo que tú haces. Sí, pero no conoces la cultura y no conoces los idiomas, ¿qué? Y para poder abrir puertas, uh-huh. tienes que conocer y adaptarte a la cultura y a los idiomas. Ya.
Entonces, es todo un reto, porque es comunicar lo que sabes y lo que tienes, y si no, definitivamente, si no lo sabes comunicar, pues estás perdido. Exactamente. Entonces, es ahí el reto. Bien interesante todo esto. Finalmente, ya tus hijas están grandes, ya están más grandes y, lógicamente, pues todavía requieren de bastante cuidado, pero ya tienes un poco más de tranquilidad y puedes dedicarte mucho más a lo que te gusta hacer. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Sandra Ñáñez, toda una artista aquí en Bienvenido a Canadá. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. Si usted vive en Canadá y quiere compartir sus experiencias de vida, laborales, profesionales o simplemente dar recomendaciones a otros latinoamericanos que desean conocer cómo es la vida en Canadá, lo invitamos a participar en nuestra emisión Bienvenido a Canadá. Sandra Ñáñez, quien hoy en día es una tremenda profesional aquí en Canadá, trabaja como formadora artística en danza y pero ¿cómo llegó a ese proceso? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ¿quién era Sandra Ñáñez antes de llegar a Canadá? Porque definitivamente tu participación en lo que es el medio artístico en México fue bastante fuerte, es decir, tienes un bagaje cultural, un bagaje profesional bastante amplio. Háblanos un poco de ese antes de Canadá. Antes. Bueno, yo empiezo a bailar a los 4 años de edad en Tampico, Tamaulipas. Y después, me voy a la Ciudad de México y empiezo mi carrera como profesional. Y antes de eso estuve en la etapa de ir a competencias de danza a Estados Unidos, hacer audiciones, ganar becas, estuve en Estados Unidos un tiempo estudiando y después de eso es que me voy a la Ciudad de México y empiezo a trabajar como profesional. Y es una carrera que no es fácil porque hay que estar audicionando todos los días, cada semana, por proyecto. Y nunca tienes garantizado que vas a ganar la audición, entonces obviamente es un reto. ¿Son muy fuertes estas audiciones? Hay audiciones pequeñas donde vas a competir con 10 personas, pero hay audiciones que vas a competir con 500 personas y ocupan a 4 bailarines nada más. Por ejemplo, ¿para bailar con quién? ¿Para bailar la presentación de quién? Por ejemplo, cuando son artistas muy reconocidos, en mi caso yo fui bailarina de Caló, de Alejandra Guzmán, de Cristian Castro, de Thalía, de OB7, de Pedro Fernández, de cualquier cantidad de artistas. Y esos son trabajos que quizás no son audiciones tan grandes, son un poquito más pequeñas, pero es difícil porque van a ocupar a una o dos bailarinas y tienen tours a nivel internacional, entonces todos los bailarines quieren obtener ese trabajo, sí. Y es una competencia fuerte. Hay otras audiciones que son más grandes como las de comedia musical donde estás con 400, 500 personas y quizás van a ocupar solamente a ocho personas y además son perfiles muy específicos que te buscan de tal estatura, de tal color. Hay un perfil, exactamente, específico. Entonces, no es fácil porque como me enseñó mi maestra, que hay los que son muy buenos, excelentes, y va a haber muchos excelentes, pero hay poquitos que se van a ver especiales. ¡Wow! En una audición. Háblanos de eso. Sí, porque estás con 500 Me gusta personas, ese término, me gusta, son, me gusta. Hay muchos que son buenos, hay muchos que son súper buenos y hay muchos que son excelentes, pero quieren a 4. Entonces, tienes que hacer que la persona que está escogiendo le tienes que llamar la atención porque empiezan a recortar y empiezan a hacer recortes y te vas quedando y van siendo menos, hasta que quedan quizás 10 para que escojan a 4. ¿Y qué se siente cuando tú no eres elegido? No, te toca aceptar que unas veces sí, otras veces no. Pero en realidad te toca ahí decir, aquí somos 10 y te van a escoger solamente a 4, ¿cómo me voy a hacer notar? Sin salirme de lo que el coreógrafo está pidiendo, no puedo salirme de nada, no puedo hacer nada diferente a lo que él pidió, pero me tengo que ver diferente a todos, y todos tenemos que ser idénticos los movimientos, pero me tengo que ver diferente. Wow. Entonces ahí es todo un reto,
Súper, me parece, yo no sé, yo digo que definitivamente tiene que ser esa pasión, el entrenamiento de un artista. El entrenamiento es mi responsabilidad, pero ya cuando, después de mi entrenamiento viene mi interpretación y viene mi visión de entender, bueno, el coreógrafo yo creo que está buscando esto, entonces, bueno, voy a tratar de hacer, apostarle un poco a que estoy entendiendo lo que él está buscando y, bueno, a veces lo logras, a veces no. Ya. Wow. Entre más una persona conoce la cultura del país de acogida, más fácil y rápido logrará cumplir sus objetivos de adaptación y dar a conocer también su cultura. Nuestros invitados hablan de los diferentes temas de integración a la sociedad en Canadá. Para ustedes que apenas nos están sintonizando, les contamos que estamos en entrevista con Sandra Ñáñez. Ella es mexicana y nos acompaña el día de hoy. Y aparte de todo, pues es que le apasiona el arte, le encanta, es bailarina profesional y hoy nos acompaña aquí en Bienvenido a Canadá. Hoy en día ella trabaja también como formadora artística en danza, en la escuela de la escuela de la Isla de las Hermanas, aquí en Canadá, en Quebec. Y bueno, pues estamos hablando de toda esta área profesional, de cómo le tocó volverse un ocho en el buen sentido de la palabra para suplir a todas las necesidades que estaba atravesando y enfrentando en el momento en que llegó. Y una de esas situaciones que también la impulsó y la llevó fue pues su pasión por el arte, y comienza a trabajar como formadora artística en la escuela de Île-des-Orts. ¿Cómo llegas a este proceso? ¿Cómo llegas a trabajar allí? Porque pues todavía estás trabajando allá, pero ¿de dónde das esta idea y esta oportunidad? Bueno, la coordinadora de las actividades para escolares de la escuela de Île-des-Orts es Rosa Elba Iruegas, y ella me contactó. Ella también es mexicana. Okay. No me contactó por ser mexicanas, simplemente, bueno, supo de mi trabajo. Sí. Y le pareció interesante, me contactó, solamente tenía un grupo al principio. Funcionó muy bien, a la gente le gustó. O sea, ¿esto fue una idea nueva o eso ya existía en la escuela? Eso ya existía en la escuela. Okay. Y tienen la escuela ofrece diferentes cursos, danza, yoga, tenis, muchas actividades. Y ella me habló para el área de la danza. Ya. Entonces, bueno, pues yo fui, di un primer curso, le gustó a los papás, le gustó a los niños, le gustó a ella, que era la coordinadora. Y entonces, bueno, pues ya empecé a tener ya más cursos. Todo esto sucede al mismo tiempo que tengo bebé, era bebé de un año, y estaba también con el trabajo. O sea, alternaste todo esto. Al mismo tiempo, aprendiendo francés con los niños. Bueno, ¿y cómo hiciste con el tiempo? O sea, Bueno, sí, mi esposo, la verdad es que somos buen equipo. Ah, eso es importante. Y nos ayudamos y los dos. Sí, sí, somos buen equipo. Eso es bien importante, porque yo creo que sola puede ser posible, pero hubiera tomado un poco más de tiempo, ¿no? Claro. En esta parte de ya trabajar en una institución pública aquí en Canadá, la formación, bueno, te contratan y dices, bueno, vamos a ver cuáles son tus capacidades pero ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué formación? ¿Es que tuviste que hacer algún tipo de formación para poder enseñar a los niños en esta escuela? No, en ese momento no. Realmente fue un trámite sencillo. Y fue un poquito más, mi trabajo habló por mí. Okay. Y entonces fue ya realmente que me quedé. Lo que era un reto para mí era el idioma. Okay. Porque no nada más que lo estaba apenas aprendiendo, sino que los niños notan el acento, si no entendieron, no te corrigen. Entonces yo al principio me preocupaba muchísimo de que, ay, Dios mío, que me entiendan. Pero bueno, finalmente sí, fui progresando en el idioma y vaya, nunca hubo ningún problema por ese lado. Pero ese es otro de los retos. Ya,
Es algo bien importante porque entonces en esta parte artística no se requiere de evaluaciones ni de formación específica para trabajar en una entidad pública como una escuela, por ejemplo, aquí en Canadá. No se requiere, pero a diferencia, en por lo menos en México, todos los que estamos como artistas no necesitamos una certificación, nuestro trabajo es lo que realmente nos da trabajo. Okay. Pero definitivamente aquí, para la gente que venga y que sean artistas, definitivamente sí, cualquier tipo de certificación como profesor, es muy importante porque le dan muchísimo valor las escuelas si los profesores estamos certificados. Okay. Al mismo tiempo, lo que realmente te da el trabajo es tu buen trabajo. Ya. Pero un consejo es que si pueden obtener algún tipo de certificación como profesor, como educador, Eso abre muchísimo las puertas. Digamos que en tu caso fue realmente, podríamos decir, una bendición que se te haya abierto esta puerta, porque pues tú tienes una formación como educación. Wow, eso es bien interesante. Pero también mi currículum de México, yo bailo desde los 4 años de edad. Okay. Y estuve muchísimos años como profesional y tengo un currículum muy, muy, muy fuerte, que en mi caso mi currículum realmente es lo que me abre las puertas, y ya cuando doy mis cursos, ya la gente, bueno, dice, sí, esta es una persona profesional, pero si a la gente que viene, yo le recomiendo mucho que si pueden obtener algún tipo de certificación como profesor, eso aquí abre muchísimo las puertas. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con algo interesante, y es esas recomendaciones que nuestra invitada del día de hoy tiene para ustedes. Lo invitamos a participar en nuestro programa Bienvenido a Canadá, llenando el formulario Compartir mi experiencia, que encontrará en la página web. Si tienes alguna consulta, contáctanos vía correo electrónico a ninfo@cicanada.com. Síguenos en Facebook y Twitter, CI Canadá. Será un gusto ayudarte y brindarte nuestra asesoría legal en tu caso de inmigración. Continuamos en Bienvenido a Canadá y estamos hablando con Sandra Ñáñez. Bueno, ese proceso, ese trabajo maravilloso, ese trabajo artístico que desarrollas con los niños, háblanos de esa experiencia, ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué edades manejas? Bueno, tengo el grupo de maternel, primero, segundo, tercero y hasta como cuarto de primaria. Ya, más o menos, ¿cuántos niños están recibiendo tus clases? Pues más o menos mis grupos son como de 20 niños por grupo. ¿Tú das estas clases cada cuánto? ¿Cómo es ese proceso? Háblanos de esa vivencia en la escuela con los niños. Bueno, pues tengo, doy clases de hip hop y doy clases de danza clásica en la escuela de L'Île des Arts. Y son cursos muy lindos porque trabajamos con ellos por 10 semanas y después hacemos un espectáculo que es para los niños todo un reto, porque 10 semanas es bien cortito, pero logramos hacer unos espectáculos bien bonitos. Los papás siempre quedan muy contentos y los niños también siempre muy, 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 muy entusiasmados, además de que mis hijas toman mis cursos. Ya. Entonces, pues para mí es así perfecto. Wow. También haces algo de acrobacia, según lo que he escuchado, es que tú también haces como piruetas y todo eso. ¿Cómo es ese trabajo con los niños? Yo estoy muy curiosa de saber. Bueno, pues obviamente que tratamos de enseñarles lo más que podamos. Como están chiquitos, obviamente ellos tienen un proceso, van un poquito más lento que los más grandes, pero son muy simpáticos. Todo lo que hacen, todo se les ve hermoso, todo se les ve muy lindo. Y sí, hemos hecho, la verdad, que unas presentaciones muy, 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 muy bonitas con los chiquitines de la escuela. Ah, súper. Una experiencia en particular que ha tocado tu corazón en cuanto al trabajo con los niños aquí en Canadá. Pues realmente los niños son muy espontáneos, pero también ellos te entregan todo. Okay. Tú les montas una coreografía y les dices que esto tiene que ser alegre y que nos tenemos que divertir, y tú realmente ves cómo ellos se están divirtiendo, cómo se entregan de una forma transparente, porque los adultos, ay, me veo bien, me veo mal. Ellos
nada más disfrutan y dan maromas y dan vueltas porque están disfrutando, y cuando llegan sus papás, bueno, es el público más importante para ellos. Ellos se entregan completamente, y ahí también es una responsabilidad bien grande, porque yo sé que para los niños significa mucho lo que van a hacer delante de sus papás. Entonces, bueno, pues ayudarlos a hacer un número bonito y tratar de que todos los niños, todos pasen enfrente a bailar y que todos sean protagonistas en esa presentación, para que, pues, porque es una cuestión también emocional. Ok. Pero no es competitivo al punto de, bueno, hay una exigencia y vamos y con toda, o más bien es relajado. Más bien es relajado, pero sí trato de que los papás vean un lado que no conocen de sus hijos. Oh, wow. Porque muchas veces yo puedo pensar, bueno, mi hijo es un poco quizás tímido, no habla mucho, pero hay niños que con el cuerpo se expresan mucho más. Interesante. Que de forma verbal. Y tengo muchísimos papás que han llegado y me han dicho, es que yo no me imaginé que mi hijo puede ser tan valiente de pararse enfrente y de bailar de esa forma como si estuvieran en la televisión y sonreír y toda esa energía. Y es como conocer el otro lado, ¿no? Y me imagino que también lo reciben, o sea, es lo que tú transmites también, me imagino, todo ese conocimiento, todo eso que tú tienes, toda esa pasión y esa entrega, me imagino que ellos también lo reciben, lo absorben. Ayudo a que puedan expresar todo lo que tienen adentro, a que puedan transmitir emociones, alegría, mostrarlo, y eso es parte del curso, ¿no? Porque es la única forma. Cuando bailamos es un lenguaje. Uh-huh. Y con los niños, pues obviamente el lenguaje más lindo es porque son unos angelitos. Entonces, claro, todo lo que ellos expresan es hermoso. Yo les ayudo a que puedan sacar eso y que lo puedan mostrar delante de sus papás. Yo tengo una pregunta que hacerte. Yo tengo una hija. Mi hija ya, bueno, ella tiene 16 años y ella le encanta la danza. Pero diría que a veces ella se siente un poco como, ¿será que sí soy capaz? ¿Cómo podría yo ayudar a mi hija para que ella saque toda esa energía que tiene de poder expresar lo que hay en ella? Claro, bueno, primero que nada, cuando bailamos o vamos a una clase, es para equivocarnos, para que nos salga mal, no importa, porque a eso voy, a hacerlo otra vez, y que no me dé pena. Okay. Porque muchas veces no lo hacemos porque nos da pena que no se vea bonito. Pero yo a eso voy a una clase. Las primeras veces no se va a ver bonito. Y lo más importante es que a mí me guste. Que yo voltee y yo me diga, es que a mí me gusta cómo me siento. No cómo se ve. Okay. Cómo me siento. Súper. Eso me parece maravilloso. ¿Y cómo nos sentimos nosotros con esta nota? Nos sentimos súper bien. Me encanta esa energía. Nos vamos regresamos después de esta pausa con nuestra invitada Sandra Ñáñez, a quien bienvenido a Canadá.